¡Hola, niños! Bienvenidos a Paz Kids. Está increíble verlos de nuevo. Estamos súper emocionados de que estén conectados. Rápido, ve por tus amigos, diles que se conecten, trae a tu hermanito, a tu primito, con quien estés. Siéntanse, pónganse súper cómodos porque la clase va a empezar. ¡Súper, mega, ultra, increíble! ¡Dios! ¡Dios! ¡Súper, mega, ultra, increíble! ¡Dios! ¡Dios! Él hizo los colores, él hizo las canciones, él hizo el universo, nos hizo a ti y a mí. Super mega ultra increíble, Dios, Dios. Super mega ultra increíble, Dios, Dios. Thank you.
primero que vamos a hacer es irnos al versículo del mes para aprendérnoslo de memoria y estarlo compartiendo con quien sea. Así que vamos a verlo y aprendérnoslo. Que nadie te haga menos por ser joven. Sé ejemplo en tu forma de hablar, vivir, amar, tu fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Está increíble el versículo del mes, me encanta que esté en cancioncita, nos los aprendamos, las cantamos, está padrísimo, así estamos repitiendo todo el día. Pero bueno, hemos estado viendo lo que es ser buena influencia con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de amar, y esta vez vamos a ver lo que es ser buena influencia con nuestra fe. Y recuerda que ser buena influencia no es únicamente para que nos aplaudan todos en Pasquit, nos den premio, nos den dulce, sepamos todo lo que es bueno. No es para eso. Al contrario, ser buena influencia tiene un propósito único e increíble, que es que todos conozcan a Jesús, darlo a conocer. Por eso queremos ser buena influencia. Así que vamos a ver la historia de la Biblia. Bienvenidos a la historia de la Biblia. En la historia de la Biblia de hoy vamos a descubrir algunas pistas que Dios nos dejó para hacer influencia. Así es, aquí hay muchas pistas padrísimas. Y la de hoy la encontramos en Mateo 5, 13, 14 y dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada y pisoteada por los hombres. Después dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. ¿Qué tal, eh? Dice que seamos influencia como sal y como luz. Pero, ¿qué querrá decir eso? A ver, vamos a pensar. La sal. ¿La sal para qué sirve? Pues para darle sazón a la comida, exactamente. Y la verdad, también sirve para conservar algunos alimentos. Antes se les ponía sal a las cosas para que no se echaran a perder. Y yo no me imagino una muy buena comida sin sal. Yo no me imagino tu comida favorita y que no sepa nada, como si no tuviera sabor. Entonces, la sal transforma a la comida. Así nosotros, seamos sal y transformemos nuestro entorno. ¿Cómo lo transformamos? Con buenas acciones, con buenos consejos y dando un buen ejemplo. Ahora, la luz. ¿Por qué nos habrá dicho Dios que ser influencia es como ser luz? Pues la luz ayuda a ver cuando todo está oscuro, ¿verdad? Te ayuda a ver si hay algún obstáculo y está todo apagado. Con la luz, pues, ayuda a que no te caigas. También te ayuda a encontrar cosas, a lo mejor, abajo de tu cama o abajo del asiento. La luz ayuda a ver. Y así nosotros, seamos luz en un mundo que no encuentra la paz, no encuentra el amor. Un mundo que está perdido en malas decisiones, porque no ha visto cuál es el camino correcto. Y el camino correcto es Jesús. Jesús fue sal y también fue luz en esta tierra. Y Él nos va a enseñar todo para ser buena influencia. Recuerden que el punto de ser buena influencia es que todo el mundo conozca a Jesús. Eso está increíble. Imagínense un mundo donde todos conozcan a Jesús. No habría golpes, no habría gritos, no habría maldad, no habría robos, no habría nada de eso que nosotros hacemos mal. El mundo sería increíble. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cambiar al mundo. Y muchas veces queremos hacer cosas súper complicadas, pero podemos empezar con nosotros de la manera más sencilla, que es ser buena influencia. Eso está padrísimo. Ser buena influencia con nuestra forma de amar, con nuestra forma de hablar y con nuestra fe. Ahora, la fe se refiere a la relación que tenemos con Dios.
¿Tú recuerdas lo importante que es conocer a Jesús y darlo a conocer? Muchos ya saben cómo es orar, cómo es leer la Biblia, cómo es escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pues todo eso habla de la fe y es ahí donde tenemos que ser buena influencia. Vamos a ver esta parte donde un científico loco nos explica mucho mejor toda esta parte y cómo se conforman estas partes para hacer buena influencia. Experimento más con nuestro amigo Pablo. Imagínense que estos engranes son como nuestra vida. Si nosotros no pasamos tiempo con Dios, pues podrán ver, no funciona nada. No funciona nada. Pero si leemos nuestra Biblia todos los días, oramos, pasamos tiempo con Dios y venimos a la iglesia, entonces todo cambia y ahora todo funciona. Y esta es la manera en la que nosotros podemos ser buena influencia. Claro, ¿no? Cómo todos estos engranes forman partes de un todo y si tenemos los engranes correctos en nuestra vida, pasar tiempo con Dios, orar, leer la Biblia, hacer buenas acciones, etcétera, etcétera. Todos esos engranes funcionan perfecto, está padrísimo. Entonces, recuerden siempre tener estos engranes en su vida. Ahora, vamos a ver el reto de la semana. Misión super ultra secreta. Haz una lista de buenas acciones que puedas hacer cada día de la semana y comparte de Jesús con un amigo de tu edad e invítalo al grupo Paz del próximo domingo. Oigan, pues está súper fácil el reto. A mí ya se me ocurren un montón de cosas que puedo hacer cada día de la semana. Yo creo que estaré a tiempo a todas mis reuniones, estaré a tiempo con mi esposa, con mis hijos, voy a jugar un montón, le echaré ganas en la casa, haré de cocinar, porque eso también me gusta mucho, no sé, hay muchas cosas. Pero lo más importante de todo es no olvidar compartir de Jesús con un amigo de tu edad. Voy a intentar hacerlo, espero que haya algún amiguito de mi edad que quiere escuchar de Jesús esta semana. Así que niños, por favor, háganlo, está increíble. Qué padre que se conectaron, nos encantó verlos. No olviden estar en sus grupos Paz. Está padrísimo, nos la pasamos súper bien y aparte aprendemos mucho más porque aparte nos vemos y es increíble vernos y aprender juntos. Así que nos vemos, gracias por conectarse y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!